Venga, pero muy buenos días, muy buenas noches, sí, muy buenas tardes, queridos amigos, donde quiera que se encuentren en este hermoso planeta. Espero que le estén pasando súper que bien y se me estén cuidando. You know, like I say to you, always protect yourself all the time. Cuídate todo el tiempo. Bueno, se trata nada más y nada menos que están explotando las redes sociales por la visita del estelar boxeador norteamericano Floyd Mayweather Jr. Está de visita en Cuba. Se ha visto los perfiles de varias redes sociales este sábado 20 de enero 2024. La noticia que impactó al mundo del pugilismo. Para la alegría del deporte de los puños de Cuba, la legendaria figura de Floyd Mayweather está latente en ellos en la isla de Cuba en estos días. Así que todas las imágenes circulan y ubican al boxeador estadounidense en The One Gallery Hotel en Cayo Santa María. Cayo Santa María, que es un sitio que ha tenido muchos revuelos, ha habido muchos resaltos en estos últimos meses del 2023, o sea, del año pasado, donde se hacen actividades culturales y todo tipo de cosas, y mueve mucha gente, se mueve equipos, juventudes de la isla de Cuba para ese lugar que está teniendo mucha fama. Es un lugar de esparcimiento donde hay una cadena de hoteles que se ocupa de dar un servicio majestuoso a los visitantes que por allí transitan. Así que Floyd Mayweather Jr. está en Cayo Santa María. Es un bombazo para los que no le gustan. Pero bueno, yo creo que todas esas cosas que unen los pueblos de una manera u otra, pues son buenas. Así que la destacada cantante Jaila María Montpied, la primera que se encargó de circular esas imágenes en las redes sociales. Jaila, una veterana cantante, bolerista, canta música cubana de todo tipo. Ha sido bailarina en sus tiempos de juventud. Y ahora devenida cantante, y lo ha hecho muy bien con el grupo Bamboleo. Posteriormente lo hizo con Azúcar Negra. Y ahora en su carrera en solitario, pues le va de maravilla. Una de las primeras voces de Cuba de la nueva generación es Jaila María Montpied. Así que en su perfil de Instagram hizo de inmediato, llamó la atención a todos por plasmar fotografías con el estelar boxeador Mayweather Jr. También creo que ahí se comparten algunos videos en Facebook donde se ve la llegada de Floyd Mayweather a Cuba. Y tras su aterrizaje, de un jet privado, buscó rápidamente su estancia en Cayo Santa María. ¡Wow! Cayo Santa María. Muy bien. Bueno, sinceramente yo pienso que estas visitas de estos personajes famosos de corte internacional y de los Estados Unidos de América a la hermosa isla de Cuba, pienso que es un acercamiento bastante bueno, bastante sincero, que en un futuro ojalá que se vaya expandiendo a otras figuras. Ya Floyd ha estado en Cuba otras veces, ya estuvo ya visitando a un estelar boxeador llamado Jorge Hernández. Jorge Hernández, que fue campeón olímpico, campeón mundial, y es el padre de uno de los reggaetoneros de estos más famosos de Cuba, que se llama Jorge Hernández Carvajal, creo, que es, milita en el grupo Los Cuatro, o es el máximo líder de Los Cuatro. Los Cuatro es una agrupación que mezcla el reggaetón con la timba de Cuba. Sí, la timba cubana. Y Los Cuatro, pues, es una de las bandas de estas de los años, principios de los años 2000, que impactó a la muchedumbre cubana con su estilo de mezclar el reggaetón con las raíces de su música. Y, claro, su clave de guaguancó. Sí, porque el reggaetón con timba tiene la clave de rumba. Quiero que sepan este aspecto técnico. También lo tiene un ritmo que se llama el reparto, que Chocolate en sí creo que es uno de los máximos exponentes. Él dice que creó eso. No, ya yo creo que eso estaba creado. Él lo que hizo fue refrescarlo con
elementos de otra música, hip hop, R&B y otro tipo de cosas, porque la timba repartera viene de hace mucho tiempo y las células de esas músicas está en la clave de rumba. ¿Ya? La clave de rumba es muy importante y es la que usa el reggaetonero, la timba con reggaetón, y es la que usa propiamente el reparto. Por eso es que no es un ritmo creado por Chocolate. Chocolate ha sido un tipo que lo refrescó y tiene un gran mérito de haber lo fusionado con otros elementos de la música foránea, pero en realidad la célula de ese reparto es la clave de rumba. ¿Sabe que existen diferentes claves? La clave de son y la clave de rumba. Pues la clave de rumba, que es la que se utiliza en guaguancó matancero, en el guaguancó, en la rumba habanera, ya saben, esa es la que se utilizó para fusionar este ritmo que le llaman ellos reparto. Reparto. Reparto, que es una música que va muy bien. Va muy bien en estos momentos. Creo que tiene ya muchos músicos están interesados en Latinoamérica en hacer este tipo de fusión, timba con reggaetón, y creo que tiene un buen futuro. Sobre todo mientras tenga la clave de rumba cubana, mientras tenga esa clave, no va a haber problema. El día va a ser cuando se la quiten. Si le quitan la clave, entonces va a ser otro sancocho. Y claro, por supuesto, es un ritmo que cabe con muchas cosas, así que le pueden meter de todas las fusiones del mundo, que mientras tenga la clave esa cubana, esa esencia, eso va a sonar bien. Así que Jaila y Floyd y un destacado manager de boxeo que se llamó Boris Arencibia, con él filmó, creo que Guillermo Rigondeado. Él tenía firmado a varios boxeadores en Miami, de los que llegaban nuevos. Creo que también el gran Yurolki Gamboa firmó con Boris Arencibia, que es un joven manager que también fue atleta de uno de estos deportes de combates, y es quien está detrás de todo este movimiento en Cayo Santa María y moviendo a artistas y ahora boxeadores, atletas, a la preciosa isla de Cuba. Espero que esto sea el principio de lo que estamos esperando, está esperando Cuba, que es unir a los Estados Unidos de América con la preciosa isla, sobre todo si se respeta la soberanía de cada uno de estos dos países, se pueden llegar a hacer cosas muy grandes. Recuérdate que Cuba, Estados Unidos y Brasil son tres potencias musicales, y en el boxeo Cuba es una potencia amateur mundial, yo no, y Estados Unidos también lo es en el amateur y en el profesional. Así que los vínculos que hay en el deporte y la música y en todo tipo de arte generacional entre Cuba y los Estados Unidos de América es bestial. Yo pienso que sin política podemos llegar a lograr algo grande. Bienvenido Floyd Mayweather Jr. a Cuba, y gracias por recibirlo la señorita veterana Jaila María Monpié con su Havana Cigar en el pack, siempre con su cigarro en el paquete. Así que bye bye for now, espero que la pasen bien. Gracias a los nuevos subscribers, bienvenidos todos a mi canal, y gracias por su supporting, gracias por su apoyo. Bye bye.